y en el partido de primera también sería victoria para la visita por 2-1. El local, Huracán, formó con Emanuel Torales con la número 1, con la 2 Gonzalo Vaca, 3 Agustín Villanueva, 4 Maximiliano Villegas, 5 Franco Santos, 6 Agustín Bustillo, 7 Tobías García, 8 Manuel Vilches, 9 Luciano Mandri, 10 Manuel Moralejo y 11 Carlos Bernal. En el banco, Franco Lamas, Bruno Bullatti, Juan José Quiroga y Ramiro Mariscurrena. Guillermo Uriarte, el entrenador de la primera división del Globo. Por el lado del decano argentino, lo hizo con Jordan García, Simón de la Fuente, Tomás Esperche, Miguel Bozzo, Federico Rossi, Gastón Pescara, Valentín Mera, Gastón Soto Santo, Luciano Sayago, Fermín Sierra y Nicolás Ibáñez. En el banco, Lucas Cretari, Nicolás Silvani y Juan Babaste. Y en los otros encuentros de esta octava fecha, Atlético Trenquelauquen y Monumental igualaron 0-0, Ferro derrotó 1-0 a Progreso, Atlético Pellegrini venció a La Huasquitas en condición de visitante por 2-0 y Barrio Alegre goleó a Giat por 4-0. El primer tanto llegó al minuto de juego del segundo tiempo. Nicolás Ibáñez le daba la victoria parcial argentino. El torneo de primera división se estará definiendo en la próxima fecha y tiene como único líder por el momento a Ferro Carril Oeste con 20 puntos. Más abajo lo sigue Atlético Pellegrini con 19, Atlético Trenquelauquen 17, Progreso 12, Argentino 11, Barrio Alegre 10, al igual que Giat, Monumental 6, Huracán 4 y cierra Las Huasquitas con 3 unidades. Huracán lograría llegar al empate a través de Tobía García, que estampaba el 1-1 transitorio.
En la próxima fecha, la última, la novena, en primera se estarán enfrentando Giat Atlético Trenquelauquen, Atlético Pellegrini Barrio Alegre, Progreso Las Huasquitas, Argentino Ferro y Monumental Huracán. Pero sobre el final, a los 37, Gastón Pescara logró convertir y darle los 3 puntos al decano. Fue victoria 2-1 de Argentino en primera. En caso de que Ferro derrote a Argentino, su clásico rival, se estará proclamando automáticamente como el nuevo campeón de la Liga Trenquelauquense. Atlético Pellegrini, que también tiene chances, debe vencer a Barrio Alegre y esperar por el resultado de Ferro Argentino, que deberán empatar o ganar el decano. Esto fue Fútbol de Acá. Nos reencontramos la semana próxima con todo lo que deje el cierre de este campeonato intermedio de la Liga Trenquelauquense de Fútbol. Muchas gracias.